Para todos los compañeros y compañeras, para toda la comunidad educativa, y aprovecho este espacio en momentos donde bueno, se verifica una gran desigualdad de oportunidades para poder transmitir generalmente la voz del oficialismo, la voz de los sectores del poder pesa de sobremanera, muchas veces malinformando o transversando lo que realmente está ocurriendo. Por eso aprovecho este espacio para decir qué es lo que está ocurriendo con el plan de lucha de trabajadores de la educación, qué es lo que está ocurriendo con nuestras medidas, con la negociación salarial y la convocatoria que tenemos para el día lunes 9 en virtud del juicio por cascos amarillos al ex gobernador Sovich. Primero decir que esta desigualdad de información está totalmente relacionada con lo que nos está ocurriendo al conjunto de trabajadores de la educación en relación a lo que es la criminalización de la protesta. Estos procesos se dan porque lo que está en juego es el presupuesto del Estado, es lo que está en juego la masa salarial, es quién va a tener la mejor porción. Hay sectores minoritarios, pero de mucho poder, que se adjudican o pretenden adjudicarse lo que tiene que, en definitiva, poder llegar a la escuela pública, a la educación pública, a los trabajadores. Este es en el contexto en el cual se está desarrollando nuestro plan de lucha, en el cual hay un proceso avanzado, como lo dije, de criminalización de la protesta social. El plan de lucha, que a lo largo de este año tuvo que ver con paros de 24 y de 48 horas, con una firme convicción de parte de trabajadores de la educación de defender la escuela pública, de defender las condiciones laborales, de defender el salario de los compañeros, en un año particular donde hemos tenido una fuerte devaluación, muy fuerte devaluación, que repercute sobre el bolsillo de los trabajadores y donde se pretende que la crisis generada política y económica se descargue sobre los trabajadores. Mientras las multinacionales y los gobiernos se disputan la renta, se pretende que esta crisis sea descargada sobre las espaldas de los trabajadores. En este contexto, como dije, se desarrolla el plan de lucha y el pliego de Aten, que tiene que ver con un aumento de salario que nos ponga en situación en camino a la canasta familiar, una defensa de la escuela pública marcada, con edificios en condiciones, con todos los cargos en el sistema educativo y con todo lo que necesitamos para poder desarrollar en nuestra práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos tenido una mesa de negociaciones donde el gobierno ha hecho un ofrecimiento, tiene que ver con el 30%, el 300 puntos en el cargo de maestro inicial y en otros cargos también, acerca de más o menos 9.000 cargos han sido afectados por esta, o digamos los comprende esta recomposición en cantidad de puntos y un aumento en el valor punto. Las asambleas, por unanimidad, en el plenario de secretarios generales determinaron lo insuficiente de esta propuesta y, en consecuencia, el rechazo a la misma. Y la presentación de una contrapropuesta, que tiene que ver con sostener los 300 puntos para los sectores de primaria, inicial y especial, pero además también pedir un aumento del valor punto que se ha alcanzado a todo el sistema educativo y un 15% de cantidad de puntos en los cargos de los que sectores que no figuran en el anexo único donde están los cargos que detallé recién. Además, que la recomposición salarial se haga retroactiva el 1 de junio, que sea en un solo pago, que también se puedan devolver los días de paro, es una exigencia que tiene el sindicato, y que comprenda también el sector de auxiliares de servicio y administrativo. Estamos ahora en una instancia donde se nos va a convocar nuevamente, después de esta contrapropuesta, el mismo lunes 9, el lunes donde tenemos un día de paro, un día muy particular para trabajadores de la educación. Finalmente conseguimos que vaya a juicio la causa por cascos amarillos. Vamos a estar desde las 8 de la mañana concentrando en la calle Irigoyen, en los tribunales de la calle Irigoyen, para que todos en forma conjunta podamos seguir exigiendo juicio y castigo. Un día muy importante, convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, a toda la comunidad, a hacerse presente en este lugar. Día donde además vamos a tener en horas de la tarde la mesa de negociación, donde por supuesto también vamos a concurrir con el resto de los compañeros y donde también se conmemora un año más, ya 14 años, de lo que nosotros entendemos fue una muerte con total responsabilidad de parte del Estado, a un año más de la muerte de nuestra compañera Silvia Rojas.
Bueno, compañeras, compañeros, aprovechar este espacio para convocarlos el 9. Va a ser un día muy sentido, con una movilización, como logramos sentar a Sovic en el banquillo de los acusados por el caso de los cascos amarillos, ese 2006 en Cutralcó. Nada más y nada menos que un ensayo del poder, con Sovic a la cabeza, mostrándose como la mano dura, como la derecha responsable para garantizar todo el ajuste que vendría en este país. Y ese ensayo, que fue con un grupo paramilitar, que reprimió la protesta de los trabajadores de la educación, peleando por salario, por mejores condiciones laborales, peleando y enfrentando lo que iba a ser la reforma educativa, con un pliego que hasta nuestro día sostenemos, iba a ser nada más y nada menos que un tubo de ensayo para el 2007. La misma policía, el mismo comando, el mismo gobernador liberaría las rutas, como él decía, y fusilaría a nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Así se mostraría Sovic para todo el país como esta expresión de la garantía de este empresariado, de este modelo que continúa hasta nuestros días. Esto significa el día lunes para nosotros, esto significa también el mismo día que se cumple un aniversario más de Silvia Rogetti, de la muerte de Silvia Rogetti, el mismo gobierno responsable, Zapag encubriendo todo este proceso. Para nosotros será un día de lucha en el marco, nuevamente, de esta lucha que lleva TEN por la continuidad de esta defensa de la escuela pública, de las condiciones laborales, de salario. 8 años han pasado y seguimos manteniendo a TEN de pie. De esta manera logramos que este asesino, que es Sovic, que es el responsable de esa situación de los cascos amarillos, de esa zona liberada y del fusilamiento de Carlos Fuente Alba, esté sentado en el banquillo de los acusados. Convocamos a todos los compañeros y las compañeras a marchar, a todos los sectores, a toda la comunidad, a todos los trabajadores en general, porque para nosotros Sovic tiene que ir preso y este es un trabajo de toda la comunidad del pueblo neuquino para que de una vez por todas se termine la impunidad en Neuquén. Para cárcel a Sovic, por juicio y castigo a todos los responsables y por un repudio a este gobierno que ha mantenido impune en esta provincia toda la estructura política. Contra ellos estamos y mantenemos a nuestro sindicato de pie. Compañeras, compañeros, nos vemos el lunes movilizados junto con ATEN, junto con la comunidad y el pueblo neuquino.